Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones, porque si no lo haces... mentira. Si no lo haces, te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno, gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy les traigo un efecto neón increíble. Para hacerlo, evidentemente, tienen que abrir la foto que deseen editar en la aplicación de PixArt. Una vez abierta, vamos a deslizarnos al apartado de sticker. Para ello, simplemente le picamos ahí y listo. Presionamos en la lupita para buscar y escribimos morado. Una vez busquemos, vamos a empezar a deslizar con nuestro dedito hasta encontrar el sticker que ya les voy a enseñar. Es este que está aquí. Simplemente le vamos a picar y vamos a disminuir el tamaño de nuestra foto y vamos a expandir este sticker morado, así. Luego, una vez que haya así, vamos a picar en estas opciones que nos brinda la aplicación, donde dice mezcla, y con nuestro dedito vamos a deslizar hasta donde dice multiplicar. Nos tiene que quedar así. Le picamos en la palomita en la parte superior derecha para aplicar el filtro. Luego entramos a FX o efectos y aquí deslizamos hasta donde dice colores. Entramos a estas opciones hasta donde está el contraste y simplemente le picamos. Esto es para realzar el tono, simplemente le picamos en la palomita y ya tendríamos algo así. Una vez quede así, vamos a deslizar ahora hasta donde dice dibujar o pinceles, perdón. Simplemente entramos ahí a pinceles y picamos en esta segunda opción. Luego vamos a deslizar entre estos colores y seleccionamos un color azul o el color que ustedes gusten. Picamos nuevamente en el pincel y el tamaño lo vamos a poner más o menos en un 3 o en un 10. Luego expandimos la foto con nuestros dedos y en este caso yo voy a pintar el contorno del ojo. Simplemente voy a ir deslizando, como pueden ver, y ya lo aplico en el contorno. Lo que voy a hacer ahora es deslizar mi dedo para rellenar la parte de adentro. Simplemente vamos a ir deslizando, como pueden ver, y automáticamente se va a ir pintando. En este caso no tiene que quedar perfecto, ustedes con más tiempo lo hacen mejor. Simplemente les estoy mostrando más o menos. Ok, una vez quede más o menos así, gente, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir al otro ojo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Dibujamos el contorno y vamos a deslizar nuestro dedo. Recuerden que sin levantar el dedo, porque luego queda mal. Simplemente vamos a ir deslizando de esta forma nuestro dedito y vamos a ir pintando. Recuerden, no levanten el dedo. Como pueden ver, se ve increíblemente bien. También voy a pintar lo que son los labios, el borde de los labios. Ustedes también hacen lo mismo. Pintan como ustedes gusten. O las cosas que ustedes gusten. También pueden pintar las prendas. En este caso aquí, pueden deslizar su dedo y pintar aquí. También sus accesorios, si así gustan. Simplemente los van pintando y listo. Esta parte de aquí también. Todo lo que ustedes gusten. Ok, una vez tengan algo más o menos así, le picamos en la palomita para aplicar todo. Y ahora nos deslizamos a la opción destellos. Y aquí añadimos el destello del color azul. Simplemente lo expandimos un poco y lo giramos. Más o menos así. Duplicamos la capa y lo voy a ubicar ahora de este lado. Y lo giro hacia acá. Ok, como pueden ver, ya queda el increíble efecto neón. Simplemente si quieren le agregan otro filtro para que se vea mejor, o si no, simplemente lo dejan así. Espero lo puedan poner en práctica con sus fotografías. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video.